El matí de Catalunya Ràdio. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero, pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Estem escoltant l'últim àlbum de la cantant mexicana Lila Downs, un treball que presenta a partir de demà en una gira per tot l'estat, i aquest treball, que podreu escoltar en directe demà al Palau de la Música, està inspirat en diferents obres gràfiques i en el seu fill, a qui descriu com la major benedicció de la seva vida. ¿Com se presenta en sociedad este trabajo, Pecados y Milagros, en Barcelona Mañana? Esta obra está inspirada por retratos de la realidad y también de un espacio un poco fantasioso del diálogo con los santos y con Dios. Incluso la estética del propio disco hay como sí, claro, un elemento de imágenes religiosas. Porque está inspirado en el retablo. La música tiene ese gran don, ¿no?, de llevarnos a otro sitio un poco lejano a la realidad. En el caso de México, pues obviamente nos vemos muy afectados por las noticias. Cada noche yo tengo problemas durmiendo, me levanto diario a las 3 de la mañana cuando estoy en mi provincia, en Oaxaca. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esa inspiración sale de ahí, ¿no? De la rabia, del enojo, de la frustración, de no saber qué hacer. Pero creo que, bueno, a cada quien nos toca hacer algo, ¿no? Sí. Y como músico me corresponde componer algunos temas sobre el pecado y sobre el mezcal que puede provocar, bueno, el ángel o el diablo, ¿no? Creo que el exvoto se da de manera social, ¿no? Es como un inconsciente colectivo, si es que hay algo así. Uh-huh. De temas bien modernos, ¿no? Como la sexualidad, como cosas que ahora están muy cambiantes, ¿no? ¿La sexualidad está cambiante o la sexualidad? Está cambiante. Ah, sí, ¿qué cambió? No me enteré. ¿Cómo tú te defines, no? Y los parámetros ahora. Ya no todo es blanco y negro, ¿no? Ya, pero nunca lo fue. Lo que pasa es que quizá oficialmente. Sí, ahora, oficialmente parecía lo podemos que era decir. De una manera, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Pero ya lo gozamos más porque ya salimos del closet, de cierta manera, ¿no? ¿No? Hay una gran verdad en el. La vida de Lila Downs y también en el disco, y es la maternidad. Sí. ¿Cómo te cambió la vida? Uy, pues. ¿Y cómo afecta a este Pecados y Milagros? Pues la espalda, te diré que ya los tacones no me van tan bien. y esta vida esencial que me conmueve y que me da fuerza y de la que aprendo, y que también hay cosas que son monstruosas de ella, como tú decías, es un poco, te hace pensar en tu muerte, más tiempo, te la pasas más. La muerte está muy, muy, eso, muy ligada a la vida mexicana, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Y a la dadora de la vida, ¿no? Sí. Es parte de, es muy interesante, una experiencia única, y también de renovación espiritual, totalmente. ¿Qué es para ti la religión? ¿Qué es para ti la muerte como mexicana? Pues yo creo que la palabra religión significa algo muy distante a lo que yo concibo como fe. Bien. ¿No? Mejor metámonos aquí. Sí, ¿no? La fe pues es sobre las piedras en el monte, sobre el cielo enmarcado de mi México, de las artesanías hermosas que hacen las mujeres que muelen el maíz, por ejemplo, a quienes hay una imagen, tributo aquí, exacto. Sí, en el disco. Y a ese mundo invisible que a veces no logramos exactamente, no sé, percibirlo en todos los sentidos. Lo vivimos, lo comemos y lo cagamos, pero no lo... ¿Saboreamos? A veces no lo saboreamos, no decimos, bueno, esto llegó a mi mesa y aquí tengo el sustento de vida, por lo tanto debe ser sagrado, ¿no? Y creo que esa es la reflexión que estoy haciendo aquí. La muerte al mismo tiempo nos esconde, está siempre muy presente en la celebración. Claro, claro. En la presencia, en la propia vida. Sí, sí, y bueno, aquí he compuesto una canción que es sobre una mujer que
que representa un poco las mujeres que han fallecido en estos tiempos por la violencia, mujeres muy jóvenes de 14, 16 años. Y que ella está hablando desde la muerte, ¿no? Desde el inframundo, uh-huh. Como le llamamos, en la tradición de la sátira un poco. Uh-huh. ¿Es un disco de ayuda? ¿Es un disco de que nos va a hacer más compañía? Yo espero que sí. ¿Que nos va sí. a ayudar a luchar más? Yo espero que sí. ¿Que nos sí. va a dar fuerza? Yo espero que nos transforme, que nos ayude a buscar otro sitio en el que podamos sentir, quizás llorar un poco, quizás, como decía José Alfredo Jiménez, no siempre se llora de tristeza, se llora de rabia también. Lila, moltíssimes gràcies i molta sort. Merci. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.